Hola, aquí lo mediarás con este nuevo vídeo y sabes que como puedes ver en otro episodio más de vídeo de la serie de videojuegos a fondo, sí, una serie que hace la verdad bastante tiempo que no subo al canal, pero bueno, la verdad es que hoy estamos en un versus de videojuegos y esta vez vamos a enfrentar dos grandes entregas de la saga de Naughty Dog, Uncharted y The Last of Us. Así que vamos a empezar. Como veis aquí, tenemos un gameplay de fondo de Crash Bandicoot. Y por qué he decidido hacer este vídeo de versus, que de hecho hacía bastante que no hacía ninguno. Y de hecho ya hice un versus en su época de Uncharted versus Assassin's Creed. Por la verdad es que pienso yo que puede ser bastante buen enfrentamiento, ya que son dos videojuegos que a mí me gustaron mucho. De hecho, Uncharted 4 y The Last of Us los tengo en el canal. Así que empezamos con el primer punto. Vale, y el punto número uno, los enemigos. Vamos a empezar por Uncharted, analizar las ventajas que tiene Uncharted sobre los enemigos. Pues la verdad es que el tema de enemigos, Uncharted tiene, la verdad, bastantes ventajas. Porque he de decir que tienen, por ejemplo, muy muy buenas peleas de jefes. Como por ejemplo el tema de Uncharted 3, la pelea contra el villano final en la plataforma, la pelea contra Lazar Evic en la. Como el Valle de la Resurrección, que tienes que ir explotando como diferentes plantas para que le den. La verdad es que Uncharted tiene peleas bastante buenas, pero he de decirlo todo, o sea, Uncharted tiene peleas muy buenas, pero he de decirlo todo que The Last of Us le supera bastante en el tema de enemigos. Sí que es verdad que Uncharted tiene muy buenos enemigos, como ya, o sea, como ya he repetido antes, como ya he dicho antes, muchos jefes finales de Uncharted pues están bastante bien, pero hay que admitir que en The Last of Us hay muchísimos mejores enemigos, ya que por ejemplo tenemos diferentes tipos de zombies. O sea, tenemos tanto humanos como zombies, como chasqueadores, como hinchados, que no sé realmente cuántas veces peleas contra este tipo de enemigo durante el juego, pero la verdad es que las veces que peleas están bastante bien. Y porque, bueno, y básicamente doy, digamos, mi veredicto final sobre este punto. The Last of Us, sin duda alguna, se lleva el punto, o sea, Uncharted. Sí que es verdad que tiene muy buenas peleas de jefes, pero decir que The Last of Us lo supera por su gran variedad de zombies, o sea, por ese tema tan innovador de que según, o sea, de que un zombie según vaya, digamos, o sea, haciéndose o sea, estando más tiempo infectado, pues básicamente se le van añadiendo corazas y va siendo cada vez más fuerte de vencer. La verdad es que esa idea de clasificar los zombies en diferentes como etapas, por la verdad es que está bastante bien. Y eso, sin duda alguna, hace que The Last of Us gane a Uncharted en este punto de los enemigos. Y el segundo punto a comentar es la epicidad. Sí, ¿a qué me refiero con epicidad? Pues básicamente las diferentes escenas de videojuego y cómo esas escenas son buenas. Digamos que más que epicidad, lo curradas que están en las escenas del juego. Bueno, pues vamos a hablar de The Last of Us, de sus escenas del juego. Básicamente The Last of Us, la que a favor, pues tiene bastantes escenas buenas. O sea, en plan, realmente. Muchas ocasiones que tienes que huir de zombies, muchas veces que tienes que poner plantas, pues la verdad es que las escenas épicas están bastante bien, pero decir que en enemigos, pues obviamente gana The Last of Us porque tienen diferentes tipos de enemigos, ya sean zombies, humanos y muchísimos tipos. Pero la verdad es que en tema de epicidad, o sea, de escenas de acción del mismo videojuego, es decir, que Uncharted se lleva este punto, pues vamos, sin pensarlo dos veces. Básicamente, por Uncharted se lleva este punto
por las grandiosas, y vuelvo a, y pongo mayúsculas, grandiosas escenas que tiene esta saga, ya que hay muchísimas escenas de, por ejemplo, ir trepando por coches y matando enemigos, de ir trepando por diferentes rocas. Realmente el tema de la epicidad en este videojuego y la variedad que tiene con sus escenas, la verdad es que está muy bien. Sin duda alguna se lleva a este punto porque se ha ganado, digamos que se ha ganado muchísimo este punto por las grandiosas escenas con muchísima variedad que tiene este juego de Uncharted. Así que pasamos ya, Uncharted se lleva el punto y pasamos al tercer y último punto de este verso. Y sí, el punto número 3, la historia. La historia, vamos a ya a ir al grano, sin duda alguna, y este punto convierte a The Last of Us en el ganador de este versus, como ya puedes imaginar, por el tema de la historia. La historia de The Last of Us hace que este videojuego gane este versus contra Uncharted. Y porque la historia de The Last of Us me parece tan buena y me parece muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que la de Uncharted. Pues básicamente pienso yo que la historia es de lo más importante de un videojuego, porque al fin y al cabo es lo que realmente te hace meterte en los personajes y realmente te hace disfrutar más el videojuego. Por la verdad es que la historia de The Last of Us, digamos que pone a Joel, o sea, al principio del juego Joel es una persona que pierde a su hija. Entonces, al perder a su hija, al principio, digamos que al empezar el juego, Ellie y Joel casi ni se hablaban, o sea, básicamente, de hecho, se odiaban incluso. Pero al final ve Joel en Ellie una oportunidad, digamos, de redimirse. Porque sí, o sea, Joel realmente en la última misión, cuando va y sacrifica absolutamente toda la humanidad para salvar a la persona que más quería en ese momento, que en este caso era Ellie. La verdad es que, digamos, Joel en parte se redime. O sea, porque de hecho hay muchas escenas de el videojuego que son simbólicas. Por ejemplo, la última escena se parece mucho a la primera, y es que Joel está llevando el cuerpo de Ellie. Y digamos que su manera de salvar a Ellie es como una forma de redimirse por no haber salvado a su hija. Entonces, la verdad es que sin duda alguna de los sofás gana este versus, no porque realmente sea mejor juego, simplemente en estos puntos que he analizado, pues The Last of Us se lleva todos los puntos. Y en mi opinión es mejor videojuego que Uncharted, sobre todo por el tema de la historia. Y hay que decir que el tema de la narración y historia de The Last of Us, la que es algo curradísimo, algo que realmente en pocos videojuegos he visto una historia tan bien elaborada, tan que te haga meterte tanto los personajes. Así que ya está, este ha sido el versus de hoy. Pero realmente que os haya gustado, recordad, dale like si queréis más vídeos de versus, ya que realmente no, antes cuando era más pequeño sí que os solía subir bastantes, pero últimamente no estoy subiendo demasiados. Así que nada, dale like si queréis más vídeos de versus, que vosotros en plan si ponéis comentarios y tal, yo sin registrar subiré más vídeos de esa serie. Así que espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.